Muy buenas noches. Bienvenidos un miércoles más al Filandón. Bienvenidos a este espacio de Tertulia. Que, en el que en compañía del Diario de León, pues repasamos. los asuntos más destacados. que nos deja. la actualidad en León, Capital y Provincia. Una actualidad en la que hoy vamos a, a unir. dos aspectos que están. ...dando mucho que hablar y que son fundamentales en el día a día... ...de una provincia como la de León, que es la situación del campo... ...y también la situación política, porque nuestro invitado... ...pues está muy presente en ambas funciones... ...es el secretario general de UGALUPA, Matías Llorente... Muy buenas, ...muy buenas noches... ...muchas gracias por acompañarnos... ...a vosotros por invitarme... ...para charlar con Matías Llorente, como decimos, de, del campo... ...y también de política, por supuesto, además... ...pues con la actualidad de la Diputación y con las... Miras también puestas en las elecciones de mayo. Nos acompaña también nuestro compañero del diario de León, Alberto Domingo. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Y el jefe de informativo de la 8 León, Germán Gabela... Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias también a los dos por acompañarnos. Y empezamos ya a analizar sobre todo la, la situación del campo. Porque hemos presentado a Matías Llorente como como secretario general de Ugalupa, también es el diputado por la Unión del Pueblo Leonés, pero nos centramos en esa primera parte como representante de esa organización agraria y como tal le preguntamos pues, por quizá el tema del que más se está hablando en las últimas semanas, aunque ahora parece que de momento con el inicio de la campaña parece que hay cierta tranquilidad, que es la remolacha. ¿Cómo afrontamos esta, esta campaña con todo lo que se ha venido hablando? Bueno, la campaña concretamente todavía está dentro del acuerdo marco interprofesional, no tiene ninguna novedad, se ha comenzado el lunes pasado. Tengo que decir que se van a recoger unas 400.000 toneladas en la azúcar de la bañeza. Afortunadamente hemos tenido una subida de grado y medio de polarización de cuando se empezó, diríamos, hace mes y medio ahora, es decir, se ha mejorado la remolacha. Y luego, después, pues, decirte que no ha parado el conflicto. El conflicto, todos sabemos que ha habido una ruptura unilateral, concretamente de la industria, del acuerdo marco con las organizaciones. Nos quieren bajar de cara a la próxima campaña seis euros y medio, concretamente por tonelada. Y aquí quiero matizar una cuestión: lo que ahora mismo nos paga la industria azucarera por una tonelada de remolacha de cara a la próxima campaña serían 25 50 euros. El resto son 525 euros del plan asociado que viene de la Unión Europea y 425 euros que es del PDR que es por hectárea, no es por toneladas. Entonces deciros que el próximo día 4 tenemos una reunión en Madrid donde las cuatro organizaciones agrarias vamos a hacer y aprobar y eh, llevar adelante el laudo. El laudo es que el acuerdo marco que teníamos es homologado por el ministerio. Eh, diríamos hace de juez la cámara oficial de comercio de Madrid. Nos va a tener un coste de aproximadamente 100.000 euros, pero lo que nos estamos jugando con una superficie de remolacha como la que tenemos de 5.600 hectáreas este año perderíamos los agricultores unos 15 millones y medio de euros. Con lo cual, el acuerdo que tenemos de las organizaciones es ir a ese laudo e intentar que el año que viene la industria, de alguna forma, respete los 36 euros para llegar a los 42. Esa es un poco la situación que en estos momentos tenemos, pero que bueno, que quiero dejar una cosa clara. La industria lo que ha venido es a llevarse un dinero que ha ganado los, los cinco primeros años, que son 350 millones, en estos cinco años siguientes va a perder unos 60 millones de euros, Quiere tres años de pérdida, porque lo que ha hecho este año es clarísimo que va a haber unas pérdidas, hacer un ERE y vamos a ver realmente lo que pasa. Yo lo único que os puedo decir es que la remolacha es un cultivo importante en la provincia de León, es un cultivo interesantísimo, diríamos, para la rotación de cultivo y sobre todo para conseguir las UTAS de los que se incorporan y de la modernización concretamente de explotaciones, que vamos a luchar por ello, la bañeza tiene que seguir existiendo, pero sinceramente, con el planteamiento que ha hecho la industria azucarera, nosotros somos autónomos y tenemos que ir a que una rentabilidad. Si la remolacha no nos es rentable, nosotros dejaríamos de sembrar remolacha y sembraríamos otros cultivos. Uh -huh. Alberto. Eh, parece que hay poco movimiento por parte de las administraciones eh, dentro de todo este conflicto. ¿Cómo valora el, el papel del Ministerio y de la Junta de Castilla y León? Vamos a ver. Nosotros a la Junta de Castilla y León le hemos pedido, por un lado, y además así lo ha dicho, lo que pasa es que tiene que haber una resolución para que de los cinco años que tenemos del acuerdo firmado concretamente para el pago del PDR, es decir, el convenio medioambiental, quien no llega a los cinco años nos pueda, de alguna forma, diríamos, perdonar esos dos o tres años que nos quedan. ¿Por qué? Porque la propia consejera ha dicho que lo que no quiere es que nos arruinemos sembrando remolacha. Si perdemos ese dinero de los seis euros y medio, pues la verdad se ha dicho, la rentabilidad queda muy baja. Y a nivel de la Administración, del Ministerio, lo que se le ha pedido es concretamente que abra una investigación sobre lo que es el pago asociado que son 525 euros, donde en estos momentos lo que está haciendo la industria azucarera, que nos da vergüenza hasta decirlo, es hablar con agricultores, ellos les hacen todas las labores, si no superan las 100 toneladas, pierden todo el cultivo. No pueden tener PDR porque la remolacha no sería del agricultor, no puede solicitar el PDR porque lo tendría que solicitar durante 5 años, pero sí el pago asociado. Pero el pago asociado, que es para sacar adelante un cultivo en crisis como el que teníamos de la remolacha, es un dinero. Que cedemos los agricultores de la PAC a nivel de toda España. Entonces, tiene que ir relacionado con que se desarrolle un cultivo por el agricultor. Entonces, lo que está haciendo, diríamos de alguna forma, la industria azucarera es utilizar a los agricultores para que se queden con el pago asociado de los 525 euros por hectárea, pero de ahí tienen que pagar el agua, con lo cual les quedarían unos 300 euros por hectárea. ¿Quién está haciendo esto? Principalmente agricultores no profesionales que no conocían el cultivo y de los nuevos regadíos. Entonces, esto es lo que está, se está haciendo en el Ministerio, que también nos va a apoyar para el tema del laudo. Y en el tema de la Junta, pues está gestionando el PDR y tampoco pueden hacer mucho más. Es decir, esto es una decisión unilateral que ha hecho la industria y os tengo que decir una cosa, lo que ha hecho La Rioja y el País Vasco dando tres euros más a los remolacheros, eso no soluciona el problema, sino beneficia a la industria azucarera. Quien tiene que retomar el tema es la industria azucarera, olvidarse de lo que está haciendo con agroteo. Decir a todos los dirigentes que tienen ahora mismo British Sugar en España que se vayan para Inglaterra y hacer una nueva relación y empezar a negociar un nuevo acuerdo de cara al futuro. Eso es como tiene que ser. De la otra forma, imponiendo como quiere imponer British Sugar sus medidas, la remolacha no tiene ningún futuro, ni tampoco las cuatro azucareras que tenemos en España. ¿Y cuáles serían las claves de ese nuevo acuerdo, quiero decir, para que ganen los agricultores y ganen la industria, para que nadie pierda? Vamos a ver nosotros tenemos un acuerdo que ahora llegaba a los 42 euros 42 euros teníamos ya una rentabilidad y porque el cultivo, llevamos cultivándolo en España ahora mismo mucho tiempo, en la provincia de León 121 años y ha sido un cultivo muy importante ¿no? primero, volver, diríamos, a esa relación interprofesional de la industria con los agricultores y cada uno juguemos el papel que jugamos pero sobre todo no dejar el precio de la remolacha a los vaivenes del mercado mundial del azúcar que es lo que pretende la industria es decir para que nosotros volvamos a recuperar concretamente los 42 euros y que la industria nos pagara los 36, tendría que valer la tonelada de azúcar en estos momentos, vale 350 euros. Tendría que volver a valer 600 euros en los dos últimos años no ha superado la cifra de 350 euros y llegó a valer 825. Con lo cual, eso es lo que nosotros no queremos jugar. A lo que queremos jugar es a lo que ha hecho Acor. Es decir, yo como cooperativa mantengo un precio hasta el 2022-2023 que va a continuar la PA de los 42 euros. Ese es el tema, lo que no puede ser es que British Sugar cuando ganó 350 millones se les llevara para Inglaterra y ahora cuando pierde 60 se van a repartir entre las empresas de servicios, que son diríamos los maquileros que tienen las máquinas, los transportistas y nosotros, eso es lo que es inconcebible y como he dicho muchas veces, no estamos dispuestos a trabajar para el inglés, nosotros los agricultores si no sembramos remolacha, podemos sembrar maíz, cereales, patatas, alubias, alfalfa, etcétera, la fábrica solamente puede, diríamos, Molturar, ni más ni menos que remolacha. Ese es el tema. Y lo que más me ha dolido es que el propio comité de empresa de la azucarera haya de salido defendiendo a la propia industria, cuando la mayoría se han prejubilado. Eso es lo triste también de este caso. ¿Y, eh, ¿Cuánto calculas tú que puede bajar la superficie de siembra de remolacha para la próxima campaña? Vamos a, a ver cómo están las cosas. Nosotros ahora mismo tenemos 5.630 hectáreas sembradas en León, de las cuales... 1.000 hectáreas son de lo que llamamos cultivo propio del convenio de la azucarera, ¿eh? con lo cual nos quedarían 4.600. 925 de lo que es la incidencia de León en la zona de Palencia en la zona Benavente tiene acor. Entonces, ahora mismo, de cara al año que viene, yo le calculo que en la provincia de León pueden quedar unas 3.500 hectáreas de remolacha a 4.000 como mucho si la situación se mantiene tal y como está en estos momentos. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente que hemos cumplido el PDR no podemos seguir sembrando remolacha para perder dinero. Es decir, los 6.50 euros por tonelada supondría una pérdida concretamente. Estoy diciendo que eso extrapolado a los que sembramos, estamos perdiendo varios millones de euros, con lo cual nosotros somos, diríamos, autónomos. Tenemos una empresa importante en casa, maquinaria y demás, todo lo que echamos de abono. Si no conseguimos recuperar y tener un beneficio, no podemos estar sembrando remolacha para perder dinero. Pero está claro que a nadie se le puede pedir que se suba al tractor para luego perder dinero. De todos modos, eh, a mí me dieron una, una pregunta que es cuando se... Eliminó el sistema de cuotas nacionales en la leche de, de vaca, en el vacuno de leche. Eh, el sector sufrió una debacle. una debacle de la que se va recuperando muy poquito, muy poquito claro. a poquito, muy poquito a poquito y todavía no. están no. fastidiados. Eh, se preguntaba por aquellos, eh, o por aquel entonces, preguntábamos a las autoridades, a distinta gente sobre lo que podía pasar en el caso de la remolacha una vez que se liberase del mercado y decían: No, es que eh, es distinto, porque es un sector más organizado y, tal". y sí, se ha demostrado sí. que nos han dado collejas por todos los lados. Eso es verdad. Nosotros seremos un sector muy organizado los últimos 35 años, siempre hemos tenido un acuerdo marco interprofesional que hemos negociado con la industria y siempre hemos llegado a un acuerdo. Lo que ha ocurrido es ahora cuando llega a British Uber y se quiere cargar todo el sistema que había organizado, e implantar a través de agroteo una empresa que tiene con el 51% de participación su propia estructura y olvidarse a todo lo que estaba organizado. Ahí es donde realmente empieza el problema. Entonces, claro, ante esa situación, ¿qué es lo que ha ocurrido? Pues ha ocurrido que resulta que un país que consumimos 1.200.000 toneladas de azúcar, hay que importar 700.000 toneladas, porque nuestra producción solamente es de 525.000 y este año mucho menos. ¿Qué ha hecho British Sugar? Pues British Sugar lo que está demostrando es que no le interesaba el cultivo de la remolacha en España, sino la cartera de comercio. Él tiene en Jerez su planta, diríamos, de refinado y lo que intenta es quedarse con la cartera de comercio para introducir el azúcar en el consumo que tiene España. Esa es la otra vertiente y sobre todo lo más indignante es intentar hacer en España lo que ha hecho en Inglaterra, cargarse con todas las consecuencias. Todo el sistema que había organizativo del sector. Y eso es lo que realmente nos ha dolido. En definitiva, lo que más pretende ahora mismo British Sugar es negociar a través de agroteo y que no haya por el medio ninguna organización ni ningún colectivo que, diríamos, le pueda reivindicar y llegar a acuerdos marcos interprofesionales de futuro. Este es el tema de fondo. ¿Y la remolacha, el cultivo tiene futuro a medio, largo plazo? No, la remolacha eh, ahora mismo, con, quitando, o sea, con la bajada esta, su futuro es muy corto, es muy corto porque el año que viene hay que tener en cuenta una pregunta que no nos ha contestado Britis es ¿cuántas hectáreas necesitamos en León para que la azucarera de la bañeza continúe? No lo ha dicho. Depende de lo que ustedes siembren, seguiremos o no seguiremos eh, con la industria azucarera. Ese es el tema, pero nosotros con este precio no vamos a sembrar remolacha muchísimos agricultores que estábamos sembrando actualmente. ¿Pero queda ACOR o ACOR también está condenada? ACOR solamente, vamos a ver, ACOR mantiene los 42 euros, concretamente hasta el 22-23. ¿Qué es lo que ocurre? Que ACOR en estos momentos solamente tiene capacidad para 14.000 hectáreas y que de la provincia de León, como mucho, podría llevar 2.000 hectáreas. Quedan mil y pico que son de la industria azucarera, que no nos preocupan porque son de ellos, pero quedarían otras 2.000 hectáreas descolgadas del cultivo como tal. Y, es el tema. ¿Y cuáles son los cultivos alternativos? a la No, hecho, cualquiera. Vamos a ver, nosotros ahora mismo estamos con claro, el maíz, estamos, estamos con el maíz, estamos concretamente con los trigos de calidad, estamos con los forrajes, con la alfalfa, están las alubias, están las patatas, están las bezas, etc. Es decir... Yo te voy, te puedo contar una anécdota. Aragón y Ciudad Real y Navarra, hace 30 años, Aragón tenía cinco azucareras, Navarra una y Ciudad Real una. Hace 25 años se cerraron todas. Los agricultores continúan. ¿Quién no continúa? El, el mayor problema lo han tenido las zonas o las ciudades donde estaban las empresas y los trabajadores. Esa es la realidad. Yo eh, lo que veo es que hay una crisis de precios de azúcar, que eso es innegable, uno mira las cifras y son las de la Unión Europea. Lo que, no, lo, lo que no entiendo es unas posturas tan radicalmente opuestas como la de ACOR, de, de mantener el precio del azúcar hasta que el agricultor con ayudas incluidas llega a los 42 euros y por otro lado en el otro extremo azucarera, bajando los vale. complementos entonces te lo una en dos de dos palabras. o quién se está pegando el tiro no. en el pie o se están pegando los dos un tiro en el pie y no. uno en el pie y otro en la sien otro en... te lo explico en dos palabras vamos a ver British Sugar es un fondo de inversión es una empresa privada es una multinacional entonces ahí lo que hay son accionistas y en definitiva el beneficio va a los accionistas ACOR es una cooperativa entonces ACOR, como cooperativa, todos los beneficios que tiene la diversificación de las diferentes áreas en las que trabaja, como es el aceite de girasol, como son los piensos, eh, como son la fotovoltaica, etcétera., del beneficio tiene que crear un fondo de reserva. Acor tiene en estos momentos 100 millones, 120 millones del fondo de reserva. ¿eh? La clave y la base de la cooperativa Acor ha sido el azúcar. Y han apostado. ¿Por qué? Porque posiblemente en cuatro o cinco años haya una subida debido, diríamos, a la caída que está teniendo la producción en el azúcar. Y Acor eso se lo plantea diciendo, tiro del fondo de reserva y mantengo quien fue la matriz de mi cooperativa. Esa es la diferencia. El beneficio de Acor... Pasa parte al fondo y parte a los socios que son de la propia cooperativa. El otro es privado y pasa a sus accionistas. Si él hubiese hecho una reserva de los 350 millones que ganó los primeros años, no tendríamos ningún problema para que absorbiera los 60, pero ha sido al revés. Eso se reparten a los accionistas y ahora las pérdidas las repartimos entre los tres, sobre todo transportistas y nosotros. Con lo cual. ¿Es realista suponer que ante un hipotético cierre de fábricas eh, la Administración pudiera actuar y que las comprara a CORP, por ejemplo, que se cierre la bañeza? Podría ser, podría ser lo que pasa es que yo lo que me temo es que British Sugar debido a que la cartera de comercio que tiene ahora mismo en España la importación que está haciendo azúcar sobre todo de caña y refinando no quiera vender la industria azucarera sino que prefiera cerrarla para que nadie se pueda quedar con ella pero sí podría ser que las diferentes administraciones presionaran para que estas azucareras pudieran pasar a cooperativas y también quiero decir una cosa desde que la remolacha dejó de ser negocio en toda Europa ...quitante Inglaterra que la controla British Sugar... ...los demás países son cooperativas... ...por el reparto del beneficio y la industria privada... ...se apartó concretamente de la remolacha y del azúcar. Esto nos lleva a otro tema que también se intenta fomentar en el campo... ...que es el cooperativismo... ...se habla mucho de, de llevar a los agricultores hacia esas figuras... ...pero parece que no se consigue tanto como, bueno. como gustaría... Sí. ...¿hay posibilidad aquí en León de que eso aumente, de hacerse más sí, fuerte? Está habiendo un avance importante. Además, con las leyes ahora mismo y todo lo que está poniendo en marcha la Junta de Castilla y León, con las asociaciones prioritarias, pues la verdad es que hay una ayuda complementaria importante para la modernización, concretamente de las explotaciones y para la incorporación de jóvenes. Cada vez hay más. O sea, nosotros ahora mismo en la provincia de León hay sectores, como por ejemplo el vitivinícola, que está 100% en cooperativas. Todo el tema de hortofrutícola del Bierzo está en cooperativas. Nosotros ahora mismo como Ucogal ya tenemos cuatro centros. AN ha entrado aquí concretamente desde Navarra, de que es nuestra segunda cooperativa, es la cooperativa de segundo grado donde estamos integrados y ya tiene también otros tres centros. Por el sur está entrando Agropal, que ya está copando bastante hasta Toral de los Guzmanes. Por la otra parte del sur entra, estando, está entrando Cobadú, con lo cual ya cada vez hay más agricultores que están en, el, en cooperativas. Es decir, yo creo que eso al final es lo importante. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que luchar, no luchar, sino competir con Europa y en Europa el 90, 90 y tantos por ciento están en cooperativas. De ahí viene la situación que tienen ellos y la que tenemos nosotros. Entonces esto es una labor pequeña, de poco a poco, pero a medida que van quedando menos agricultores con más formación, cada vez hay más participación en el modelo cooperativo. Todavía estamos muy lejos de compararnos con Francia, con Alemania, con cualquiera de los países europeos. Pero se va avanzando. Abrimos de radios, por ejemplo. Hace unos sí. días estaba con nosotros José Antonio Turrado y poco menos que llamaba a la movilización a los agricultores de la zona de Payuelos porque se quejaba de que sobre sí. todo lo que corresponde a la parte del gobierno central no se ha avanzado nada. Que la Junta decía que sí, que más o menos está cumpliendo sus compromisos para... Eh, la segunda fase de los regadíos, que es el amueblamiento de las parcelas y, y demás, y, pero que el gobierno central no ha hecho nada. Y los presupuestos o el proyecto de presupuestos de este año, creo que poco se contempla también. ¿no? Vamos a ver. Nosotros ahí tenemos que decir que Payuelos ha sido un fiasco desde el primer día en la provincia de León. ¿no? El, cuando se, la gran manifestación que hubo se cierra concretamente Riaño para que Payuelos se desarrolle en 80.000 hectáreas al final de las 80.000 hectáreas que puede regar Riaño, ya no son de Payuelos Payuelos ha quedado con 38.000 hectáreas de las cuales tiene transformadas 7.000 y otros dos sectores en son otras 6.000 pero a Payuelos se le ha agregado la zona nuestra, que ya estaba, que es la segunda fase por, eh, por Marriaño, que son 12.000 pero se le agregó, por no hacer el Omaña, 22.000 hectáreas del Páramo Bajo y en ese medio tiempo se hace una infraestructura desde Galleguillos de Campo para hacer no un trasvase, quiero matizarlo, una aportación al carrión de agua de riaño de otros 60 hectómetros cúbicos. Con lo cual, ¿qué es lo que está pasando? Vamos a ver. Nosotros tenemos unas jornadas, una especie de congreso para el día 13 de febrero, donde va a venir la directora general de Desarrollo Rural del Ministerio y va a explicar cómo está la situación. Yo no voy a entrar en ese tema, pero sí os quiero decir que sí hay posibilidades de que gran parte de los sectores se desarrollen. ¿Cuál es el problema? El problema serio que tiene Payuelos es que son obras de infraestructura muy caras y muy grandes, canal bajo y canal alto, y eso va a costar muchísimo dinero la amortización a los propios agricultores. Con lo cual, claro, si no se desarrolla inmediatamente todos los sectores, es muy difícil de hacer esa amortización con los que están. Pero sí te digo que yo, por la, el contacto que he tenido con esta mujer y que además va a venir a explicarlo ese día, sí va a haber inversiones a lo largo de este año. No voy a decir con lo que se encontró. Se lo diga ella, pero sí va a haber inversiones a lo largo de este año. Pero hay una cosa que quiero dejar clara. El Plan Hidrológico Nacional dice claramente que el día que se desarrolle Payuelos, con el páramo bajo, con la segunda fase de la margen izquierda del Porma y con la aportación que tenemos al Valderadoy y al CEA, se completa 100%. Y pregunto, toda la infraestructura que se ha hecho para llevar el agua. Al Carrión, aportar agua al Carrión, al Polígono Industrial de Palencia, al Polígono Industrial de Valladolid y a las ciudades, ¿se va a tapar en galleguillos? Esa es la gran incógnita. ¿Qué quiere decir esto? ¿Se van a desarrollar las 38.000 hectáreas de payuelos? Ahí está la movilización de todos los regantes y de todos los interesados de la zona de payuelos. Porque como no nos movilicemos como León, payuelos no se desarrollará y se seguirá aportando agua concretamente a estos lugares que os he dicho. Carrión, Valencia y Valladolid. El no, eso no da triste. para todo, ¿no? Carrión no tiene. ¿Por qué? Porque encima es curioso. Están pagando mucho menos en la amortización y en el agua que se nos lleva. Pagamos mucho más los de León que pagan ellos por los acuerdos que tuvieron en su día con el presidente de Confederación. Pero no es eso lo grave. Lo grave es que no han modernizado absolutamente en la zona del Carrión ni una hectárea. Y nosotros aquí llevamos modernizadas casi 75.000 hectáreas de las 140.000 que tenemos ahora mismo de regadío en la provincia. O sea, que eso también hay que decirlo y hay que denunciarlo. ¿Y las balsas del Órbigo son o no son necesarias? Vamos a Dios. las balsas del Órbigo, depende con quién hables. Con los del páramo medio son necesarias y imprescindibles. Donde está la zona afectada, como todos los pantanos, no son. Pero yo voy a decir una cosa. Las balsas tienen una gran incógnita. Y la gran incógnita, por ejemplo, por un lado, hay una pelea entre el gobierno central... ¿Eh? Confederación y el gobierno autonómico. Unos dicen sí, otros dicen no. Eso va a quedar definido con un estudio que ha encargado Confederación Hidrográfica del Duero de la viabilidad económica de esas balsas. ¿Por qué? Porque esas balsas hay que elevar el agua de Lomaña y el coste de esas balsas pasa a los agricultores que utilicen el agua. Y lo que quiere Confederación es decir, señores, estas balsas por metro cúbico que ustedes riegan y hectárea, les va a costar tanto. Cuando sepamos ese dato, te diré si las balsas se hacen o no se hacen. De todos modos, nos parece a todas luces tarde que se vaya a hacer ahora el estudio sobre el bombeo. Pues claro, porque te parece tarde. ¿Por qué? Porque depende. Desde el principio se sabía que si tú hacías. ...esas dos balsas necesitas bombear el agua... ...porque claro. por los arroyos que llegan... ...no los vas a llenar en invierno... Sí. ...entonces cómo se hace el estudio ahora... ...o sea hemos perdido, hemos gastado en hacer... Una de, ...un estudio de impacto ambiental... ...en la declaración de impacto ambiental... ...que ha llevado la leche de meses... ...hemos gastado el dinero en un anteproyecto... Uh -huh. ...hemos encabronado a, a toda la zona... ...y ahí resulta que no teníamos hecho... ...el dos más ...lo básico... Lo Lo básico. básico. ¿Por qué? ...porque ahora mismo empiezan a aflorar dos problemas... Primer problema, el que os estoy diciendo de los payuelos, que ahora es más grande la horma que lo que hay que meter dentro, es decir, ahora la infraestructura sale carísima, porque cuando empiecen a pagar los dos canales, igual hay que hablar de 300 y pico euros por hectárea de amortización, porque no está desarrollada toda la zona, y luego ahora se empieza a hablar de la cueza, y en la cueza tenemos el mismo problema, los de la cueza del Carrión quieren llevar el agua por dos tuberías, que también antes se les han dicho, primero vamos a saber el coste económico y después hablamos por hectárea, porque claro, si nosotros al final se hace una infraestructura que tenemos que pagar nosotros los regantes y no tenemos capacidad de pagarla, ¿para qué la vamos a hacer? Porque es que dicen, el agua es gratis, es mentira. No, no, la... ahí están los canones y, las... la, y la... La y comunidad de regantes donde yo pertenezco, tenemos 21.000 hectáreas. Pagamos en estos momentos a Confederación 1.150.000 euros nosotros. Y eso que el agua es gratis. Y toda la infraestructura que te hacen... La pagas a 25 años con intereses, cuidadín. Claro, y todo eso está encima de la mesa. ¿Y qué? Estamos quedando cuatro peregrinos en el campo, hermanos. ¿Quién paga eso? Si encima hay un problema más serio, porque la relación explotación-propiedad, el 60% de lo que cultivamos es de gente ajena al sector. Y dice, a mí me metes ahora, ¿por qué no están saliendo los nuevos regadíos en muchas zonas? Porque en quien vota es el propietario, no el que riega y el que cultiva la tierra. Y entonces dice, a mí que tengo ahí la herencia de mi abuelo, que tengo 10 hectáreas, me vas a empaquetar 300 euros, de eso nada. Y ese es el tema que ahora se va a poner encima de la mesa con las balsas concretamente de todo lo que es el órbito. Tenemos que hacer ahora el, un alto en, en este filandón, hemos sobrepasado ya el Ecuador, enseguida regresamos para seguir charlando con Matías Llorente, hasta ahora mismo. Continuamos charlando con Matías Llorente. Decíamos al principio que íbamos a abordar con él la actualidad desde dos vertientes, la situación del campo y también la vertiente política. Y hay un tema que aúna en cierto modo los dos, como es la PAC. Esa. Eh, esa ley que nos viene de Europa y que se va a ver, pues quizás eh, marcada, eh, si no de forma inmediata, así si a medio o largo plazo, por las elecciones que tenemos en mayo, sí. que también hay elecciones europeas y por todo lo que pueda venir a partir de ahí, Matías. Sí, bueno, dos matizaciones solamente con el tema de la paz. La paz ahora mismo es imposible que lo que estaba previsto del veinte a 25 haya una nueva PAC, sino que se va a prorrogar esta hasta posiblemente la campaña 22-23, tal y como está ahora mismo, por dos razones porque si se hubiese aprobado en estos momentos el nuevo Parlamento que vaya a salir de las elecciones del 26 de mayo... Puede modificar totalmente lo que se hubiese hecho ante esa situación. Hay un riesgo importante, diríamos, democráticamente hablando, y es de aflorar la extrema derecha, los ecologistas y los animalistas en el tema concretamente del Parlamento Europeo y que pueda haber un cambio total y absoluto. Lo que sí os podemos decir es que de cara al 22, 23 que salga la nueva paz, los derechos históricos van a desaparecer enteramente y lo que va a haber serían unas ayudas dirigidas a los temas medio y agroambientales y sobre todo al agricultor genuino. Es decir, el señor que quiere hacer ese tipo de labores, diríamos, cobraría un dinero. Quien no lo quiera hacer no tiene por qué estar obligado, pero no cobraría absolutamente ninguna ayuda. Y lo que va a haber son parámetros, para que nos hagamos una idea, será distinta bonificación el que resida en el mundo rural y esté de alta en la seguridad agraria que el que no el que riegue por aspersión y el que riegue por inundación, el que haga fertilización o el que tire la urea o el nitrato todavía a voleo, ¿me ¿entiendes? Todo ese tipo de cuestiones va a haber varios parámetros donde si tú haces una rotación de cultivo, siembras leguminosas, protegidas, etcétera, tendrás ayudas y si no haces nada de esto, no cobrarías nada, pero sin derechos. Es decir, y sobre todo, el tema más importante es que va a haber un plan estratégico que ya no va a ser de cada comunidad autónoma, sino va a ser nacional. Y esto están los borradores, esto es lo que está negociado y esto es lo que saldrá adelante según la composición del Parlamento Europeo del día 26 de mayo y sobre todo con la dotación presupuestaria correspondiente. Es decir, habrá alguien que cobrará mucho más y habrá otros que no cobran nada. ¿Y el presupuesto se rebajará? El presupuesto se rebaja. Nosotros ya en lo que se venía hablando, entre lo que es el PDR y lo que son las ayudas directas, perdíamos un 17%. Pero si ese 17% se aplica realmente al agricultor genuino, al que hace, diríamos, labores, al que cultiva la tierra, al que cuida el ganado, al que hace temas y respeta el medio ambiente y el cambio climático, podría cobrar más ese y los otros nada. Al fin y al cabo lo que viene usted reclamando desde históricamente, desde hace ¿no? mucho ¿Qué? tiempo, sí señor. Bueno, pues, si lo consiguen bien estará. Eh, ¿Cambiamos de tercio o, Alberto, algún asunto más de agricultura? Sí, sí, de, de la PAC, está aquí... Re, re, re. <laughs> bueno, retomamos <laughs> al final, <laughs> si no. Vamos con la política entonces, Matías. ¿Qué pasó, Vamos a empezar por Cabreros del Río, que es lo, lo más Cabrera. cercano a, a, a sus vecinos. Re, repito antes, yo como candidato del 26 de Vamos mayo. Vamos a ver. En Cabreros del Río, la verdad, se ha dicho que yo estoy a gusto, tengo un apoyo de la gente, y sí, porque no lo he dicho todavía en ningún sitio, pero ya que me lo preguntas... Sí, voy a repetir, como candidato a las próximas elecciones del día 26 de mayo. Ya entiendo que en la, por la UPL, ¿no? Sí, sí, por la UPL, naturalmente. Ahora mismo, Ugal lo que tiene es un acuerdo preelectoral para participar en los diferentes núcleos rurales en candidaturas, concretamente con esas siglas. Eh, ¿Le tentó el Partido Socialista estos meses atrás para que volviera sí, usted a, sí. a llegar a un acuerdo con el PSOE? en varias cosas. Me tentó en varias cosas para volver, concretamente, con el Partido Socialista. Pero, hombre, yo nunca olvido. Es decir, hay que perdonar todo lo que, lo que te hagan, pero nunca puedes olvidar. Entonces, cuando yo tuve los problemas con un tal hispano bretón que voló concretamente de la provincia, igual que para acá vino, para acá se fue, entonces en ese momento nadie echó una mano, ni nadie dijo nada, y eran los mismos. Entonces, yo ahí, sinceramente, tengo que decir que la gente del medio rural, la gente del pueblo, somos gente agradecida. Nosotros, la UPL como tal, pudimos participar en las candidaturas, no hemos tenido ningún tipo de problema y la verdad, el ser agradecido, pues está en nuestra mente y vamos a seguir con ellos. ¿Nos puede contar qué le ofrecía al PSOE para que volviera con ellos? <risa> <risa> bueno, si no, todo. No, algo, algo. Volver, volver, simplemente volver con ellos y participar en las candidaturas. Solamente eso. No, no, no me lo creo. Nadie lo <laughs> ¿Y quieres seguir como diputado provincial no, o ya... Vamos a ver. Primero mmm, vamos a ver si se ganan las elecciones en el pueblo y para ser diputado provincial primero tienes que salir concejal. Sí, y luego concejal después concejal hay sales. tres elecciones. Luego después hay tres elecciones. Entre todos. Primero que salga un diputado o el diputado que sea a nivel del partido y depende de qué partido judicial. Entonces pues tú sabes que ahora mismo, y lo he denunciado en varias ocasiones, lo triste es que las elecciones de la Diputación sean por partidos judiciales, cuando hay una elección a un ente provincial, con lo cual deberían de ser elecciones provinciales. No esto que tenemos aquí, que ningún partido mayoritario que ha gobernado ha tenido valor para cambiarlo, por algo será porque así aseguran un número de diputados determinados ya en ciertas demarcaciones. Entonces, primero, tienes que sacar el diputado. Segundo, tienes una elección entre todos esos concejales y luego otra en el juzgado, con lo cual eso queda muy lejos todavía. Al margen de, de esos cargos o, o de esos resultados... ¿Cómo ve, aunque sea como una organización, por así decirlo, asociada, cómo ve todo lo que está ocurriendo en torno a la OPEL, ese acercamiento al, al PAL, que parece que, que va uniendo un poco al leonesismo, porque de cara pues, a esos resultados provinciales pueden pueden sí. afectarle. ¿Cómo está viendo bueno, todo ese proceso? A mí me parece que la UPL pues ha tenido un periodo pues, de bastantes problemas, entre ellos tanto los cargos públicos que ha habido como demás, las segregaciones que ha habido de unos y de otros, y yo creo que es bueno que toda esa gente se vaya agrupando, diríamos ahora mismo en unas mismas siglas. Yo eso me parece altamente positivo, ¿no? Y sobre todo yo lo que sí estoy viendo ahora mismo es que empieza a haber más interés de la sociedad por la UPL... Es decir, la UPL pues no será alternativa de gobierno tal y como están las cosas, ¿no? Pero sí y yo veo que es un partido necesario, que tiene que ser un poco el portavoz y la reivindicación de esta provincia, ya que, por lo que he visto en el resto de los partidos, cuando hay una problemática, y pongo, por ejemplo, lo de la minería, en la Diputación decían una cosa en Valladolid otra y en Madrid otra, y ahí están las consecuencias. Cuando la OPL, pues en definitiva, lo que tiene que apoyar y que tiene que defender es los puestos de trabajo, la industria, y lo que tiene que levantar es un poco la voz, diríamos, de lo que es nuestra provincia y lo que tiene que exigir a la Junta de Castilla y León. Yo entiendo que cuando se habla de autonomías y demás, León lo que necesita es un reconocimiento como provincia y como ente autonómico, diríamos, que hemos tenido que ser siempre. O sea, usted está de acuerdo con la, lo que es la esencia del UPL, que es, el, es que, la autonomía uh, para León, Zamorís. Sal... Antes se ha perdido, ahora ya es más León, Zamorís, Yo estoy más con la autonomía de León. León solo, sin sí. Zamorís, Alamanco. la verdad dicho, lo del reino de León, pues me parece muy bien, yo lo respeto íntegramente, pero yo soy de esta provincia, siempre hemos luchado por esta provincia, y yo creo que León se merece. Si no esa autonomía que va a ser muy difícil de conseguirla, aunque sea una esencia, si ese reconocimiento, diríamos, como preautonomía que hemos tenido y como ente. Que, que siempre tiene que ser, que yo creo que es lo que nos falta, ese reconocimiento como provincia, ese reconocimiento, diríamos, para crear esa infraestructura que nos permita ser competitivos y no hacer y estar viviendo el desmantelamiento que estamos viviendo en la provincia como tal. ¿Y cree que puede ser posible en algún momento a corto o medio plazo? Yo, vamos a ver, para ti, para mí, yo lo de la autonomía lo veo difícil, pero no veo difícil dentro de lo que es la comunidad autónoma ese reconocimiento a León como tal. No es lo que pedía Francisco Fernández. En su no momento? lo sé ¿O? lo que pediría Francisco Fernández <laughs> y demás, pero yo lo que Cuando estoy viendo es que, que ahora mismo, tal y como están las cosas, es muy difícil cambiar el mapa, diríamos, autonómico. Pero León sí tiene un peso y sí tiene la necesidad de que dentro de la comunidad autónoma se nos reconozca como tal. ¿Sería más fácil o menos difícil cambiar el estado de las autonomías o eliminar el estado de las autonomías? No, no yo eso ahora para mí me parece muy difícil y casi imposible. O sea, que ahora mismo alguien intente decir vamos a eliminar las autonomías con todo el tinglao que hay montado y todas las competencias, me parece eso muy, muy difícil. Yo lo que sí digo es que hay una serie de competencias que nunca tenían que haber salido del Estado, nunca. Y el tema, por ejemplo, de la sanidad, el tema de la enseñanza. El tema de la seguridad y demás, eso siempre había tenido, o debería haber sido del Estado. Es triste y lamentable que los mismos ciudadanos, según en la autonomía que estés, tengas unos servicios totalmente diferentes a otros. Eso es triste siendo ciudadanos todos del mismo país. Uh -huh. eh, ¿Cómo ve la posible irrupción de Vox en el mapa político Leones? Pues mira, cuando diferentes partidos hacen las barrabasadas que están haciendo algunos, pues a ciertos niveles. Siempre hay otros partidos que afloran diciendo lo contrario que dicen estos. Entonces tuvimos en su día a Podemos. ¿Qué decía Podemos? Lo que quería oír la gente. ¿Qué ocurrió? Que cuantas llegó al gobierno y tuvo que tomar decisiones era lo contrario. Y él mismo se ha desmoronado. Porque ha llevado a cabo justo lo contrario que estaba, diríamos, defendiendo y pregonando para, diríamos, sus votantes. Vos. Pues vos es lo mismo. Vos en estos momentos, yo creo que estaba incrustado en la derecha del PP mientras gobernó el señor Aznar. Ahora por lo que sea se ha salido y es una alternativa más concretamente, dentro del país. Y que defiende una serie de cosas, pues todo lo contrario, de lo que los otros están prohibiendo. Y ahí están y va a haber mucha gente que les va a votar. Y eso es imparable. También en el medio rural, quiero decir, estos nuevos partidos ya. tienen arraigo, pueden conseguir en, eh, en, el rural, en el medio rural. O sea, en el medio rural yo creo que este tipo de partidos no va a presentar candidaturas a los ayuntamientos es decir, en el medio rural repartimos miseria un alcalde del mundo rural con 300, 400, 500 habitantes pues es casi el que apaga y enciende la luz del pueblo ¿no? y al final pues cobran una media de 200, 250 euros con lo cual no le interesa a nadie a estos les interesan las cabeceras de comarca y las grandes ciudades pero ojo, sí va a haber votos en el medio rural cuando se hable a nivel autonómico y cuando se hable a nivel nacional ¿Por qué? Bueno, pongo un ejemplo bien claro, el tema de la caza. El tema de la caza, los cazadores, pues sabemos quién son y sabemos que eso amigo lo llevan dentro. Entonces, ese tipo de gente va y con el voto de castigo y demás, y dice: Oye, voto bueno, a esto, a ver qué pasa. Y va a pasar. usted cree que Vox es un peligro real para la democracia en este país? Vamos a ver. Vox es en estos momentos, diríamos, un partido que está constituido, está es dentro de la democracia, está legalizado y demás. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que puede haber cosas de las que la sociedad ha conquistado durante muchos años que ellos no creen en ellas. Es decir, yo creo que la sociedad española ha conquistado en el aspecto social muchísimas cosas que ahora no podemos abandonar. Por ejemplo, cuando se habla de todo el tema del derecho de la mujer, todos sabemos cuál es la situación. Cuando se está hablando de ahora mismo de cuestiones que ellos están totalmente en contra, eso son conquistas sociales que venga quien venga no las podemos abandonar. Entonces, ahí está, pero de todas formas tampoco es imparable, ¿eh? cuidado ¿Es una gripe como lo ha sido Podemos o como no. parece que lo ha sido Podemos? Yo creo que no va a ser una gripe, vamos a ver A mí lo que me preocupa de todo esto es lo siguiente Si el tripartito de Andalucía funciona y es extrapolable a España ¿eh? Lo que puede ocurrir es que los tres partidos tengan un objetivo claro Y es quitar del medio a la izquierda para toda su vida Cuidado, eh a mí no me preocupa que los derechos o no derechos porque al final de lo que plantearon en Andalucía, mirar en qué ha terminado. Al no final están incorporados al gobierno y de nada que dijeron ha salido adelante. Pero ojo, ese tripartito puede llegar a gobernar en muchísimos puntos de este país y la izquierda puede tener un golpe bastante fuerte que puede durar muchos años en recuperarse. Y ese puede ser uno de los grandes objetivos. Lo, lo que está claro es que si ya hablábamos en las anteriores elecciones de la dispersión de voto, ahora parece que va un paso más allá y Cierto. viendo también pues, los problemas internos de Podemos en algunas zonas, los problemas con Izquierda Unida, parece que esto se va a dispersar más todavía, que parecía. Y sobre imposible. todo, lo que no perdona jamás la sociedad son las confrontaciones y los enfrentamientos y las divisiones. Eso no lo perdona. Y estos queramos o no queramos. Son tres organizaciones de derecha y sus objetivos son muy claros. Y ya os digo, a mí me preocupa el objetivo final. Pero, visto lo que ha pasado en Andalucía, no ha pasado nada al final. De todo lo que decían que había que eliminar, no se ha eliminado nada. Y ahí están. Bueno, eh, pero Vox no forma parte del gobierno. Ha me da igual, su constitución. Pero ha conseguido que gobierne con sus votos. Ojo. Sí, pero es perfectamente legal lo que han hecho. Por eso te lo estoy diciendo que sí. ¿Pero que, cuál es el objetivo? Eliminar al Partido Socialista del gobierno. Ese era el objetivo. Una cuestión. Eh, cuando se habla de ciudadanos como una fuerza de derechas, eh, mmm, no se puede pensar que ciudadanos, eh, así como Vox le quita votantes al PP por la derecha, ciudadanos eh, se lo quita por la izquierda del PP. Y le quita votos al PSOE, de Ciudadanos también sí. por la derecha del PSOE. O sea que Ciudadanos, fuerza de derecha, hasta cierto punto sí, hasta claro, cierto punto... Porque no. está jugando al centro. Pero vamos a ver, Ciudadanos es un peligro en la sociedad. Porque es un partido sin ideología. Es un partido que apaña lo que venga de un lado y de otro. Y ahora mismo un partido sin ideología es un problema muy serio. ¿eh? Porque eso es decir, yo ahora quiero el centro. ¿Y qué es el centro? Entendido. Entonces yo veo que ellos están en un momento determinado diciendo soy centro y claro que está quitando votos a unos y a otros. Pero insisto es un partido que no tiene ningún tipo de ideología y que está un poco a salto de mata. Sí, pero en su día la UCD no. también congregó a muchísima gente ¿Y que compartía un centro y luego desapareció. ¿Y desapareció. Pues sí, te pero lo compartían digo. algo muy importante, aun siendo gente que podía ser más del espectro de derechas, más del espectro de izquierdas. Eh, compartían un objetivo eh, que fue muy importante en su día, que fue hacer la transición española sí, claro. y llegar a acuerdos. Y eso claro. fue muy positivo hasta, sí, hasta su, su hundimiento. Claro. Entonces, eh, quizás nos falta ese clima de, de, de procurar entendernos en este país, ¿no? de llegar a acuerdos, de decir, eh, hay cosas que nos dividen, eh, de ideológicas o de estrategia, porque no hay una sola forma. Buena de hacer las cosas, puede haber dos y sí. podemos optar por una por otra. Eh, pero también hay cosas que nos unen, por ejemplo, a mucha gente le une lo que has dicho tú hace un momento, de que eh, no tenía que haber salido jamás del Estado seguridad, sanidad y educación. A mucha gente le une eso. En cambio, joder, parece que estamos cada día pegándonos de un sitio o de otro. No, no hay forma de. O sea, yo echo de menos sí. diálogo y consenso pero entre las fuerzas políticas. Pero naturalmente que sí. Y, y, y así sí. se harían menos barrabasadas, se miraría menos por el interés del grupo. Se miraría, bueno, estoy echando un mítin. Sí, no, <laughs> no he hecho lo que Es la verdad. ¿Candidato por dónde, Alberto? Pero si es por ahí, sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. Pero si el problema es ese, es decir, aquí está, se están interponiendo, diríamos, los problemas que tiene el país a los intereses de los partidos. Entonces, cuando hay problemas, por ejemplo, como lo de Cataluña, por decir un ejemplo, ¿es que no se puede consensuar lo que se va a hacer en Cataluña entre los diferentes partidos que gobiernan? ¿No se puede a nivel del sí, Estado? ¿Se puede estar permitiendo lo que estamos permitiendo todos los días? Pregunto. Tendrá que haber bueno, una bueno. solución y nos tendremos que sentar en la mesa como personas que han sido elegidas por los ciudadanos de este país y buscar una solución a esos problemas. Estoy totalmente de acuerdo. Pero eso lo hace cuando los políticos tienen cierto nivel. Y cuando los políticos que ha elegido el pueblo miran por el bien del pueblo y no por otro tipo de intereses, porque en este país han mirado más por los intereses del partido que a veces por los intereses de los ciudadanos, ahí están las consecuencias. Ese es el otro problema serio que tenemos, porque a mí hablar con un hombre de izquierda es un hombre de derechas que eso es una gilipollez. Habrá que hablar con personas que conocen los problemas y que quieren resolver los problemas. Y a veces, cuando hay problemas serios, lo que tenemos que apartar son los intereses personales, que eso es de lo que no somos capaces en este país. Vamos a hablar de la Diputación. Porque usted, es, usted es diputado provincial también. Acaba eso. la legislatura. Vamos a hacer balance. ¿Qué tal lo ha hecho el equipo de gobierno? Yo madre, lo he, he dicho sobre... el otro día. Ha habido un cambio importante en las formas. Es decir, venís del periodo anterior donde no había negociación, de no se hablaba con nadie, donde había una imposición, donde había un rodillo, cambió totalmente. Pero al final había una anemita para aprobar también los presupuestos. Sí, bueno, no acuerdo con todos ustedes. ¿eh? Sí, pero claro, cuando ya lo último vio que lo suyo no salía. Y que ya tenía que cambiar porque la sociedad se la echaba encima, ¿no? Entonces, ahora mismo hubo un cambio muy importante, se dialoga, se llega a un acuerdo, el reparto de los planes provinciales, de los planes de empleo y todo, está consensuado y además ya no es como antes decir el amiguismo, sino va por número de habitantes, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso, muy bien. Lo que ocurre en la Diputación, y lo dije el otro día, hemos que hemos pasado de un periodo, concretamente, diríamos, de autoritarismo a ser hermanitas de la caridad. Es decir, yo en la Diputación, con todos mis respetos, Juan Martínez Majo, como presidente, es una buena persona, el equipo de gobierno está haciendo cosas, pero falta autoridad. Es decir, los pata negra de la Diputación, con todos mis respetos, ¿eh? que son los cargos nacionales, han vuelto a retomar el poder, han vuelto a retomar lo que es la gestión de la casa. Sin embargo, el equipo de gobierno se está quedando atrás. Falta, concretamente, esa autoridad. Y luego después, los grandes temas, como ha sido el parque de bomberos, ahí está, y no lo vamos a sacar, diríamos ahora mismo, la legislatura. Todo el problema que tenemos con las estaciones de esquí, que este año perderemos 5 o 6 millones, que deben de seguir, pero no con la gestión que se está haciendo desde la propia Diputación, porque es una ruina total y absoluta, tienen que seguir, porque buscar una fórmula no se ha conseguido. Es decir, los grandes temas, cuando llegaron a la institución, no se han resuelto. Sino han pasado y yo siempre le he dicho: digo, vamos a ver, la mayoría de los que están ahora son los que estaban en contra del anterior equipo de gobierno. ¿eh? Yo creo que se formó más un equipo de amigos y de desterrados que un equipo para gestionar. Tenemos que terminar con ese balance y con esa conclusión. Llegamos al final del filandón porque nos quedamos ya sin tiempo, así que Matías Llorente, muchísimas gracias Nosotros. por habernos acompañado en este repaso tan amplio la actualidad de, de la provincia y de la política y gracias también a Alberto Domingo, a Germán Muchas Gabela, gracias. por haber estado en este filandón y sobre todo gracias a todos ustedes por habernos acompañado un miércoles más. Volvemos la semana que viene. Hasta entonces, gracias por su atención y muy buenas noches, feliz semana.